¿Sabías que existe una plaga que afecta al banano que es fácil de dispersar pero difícil de eliminar? Estamos hablando de la Marchites porfusarium raza 4 tropical, conocida también como FOC-R4T, que ha llegado a Latinoamérica y ha puesto en jaque a los países productores de banano y plátano. Un fruto básico en la dieta regional y una fuente vital de ingresos y empleos en las economías de países como el Perú. En esta edición te contaremos sobre el simulacro de detección y acciones de emergencia frente al FOC-R4T que realizó el SENASA como parte del desarrollo de protocolos regionales para el control y prevención de esta enfermedad. La Marchites porfusarium, raza 4 tropical, es una de las enfermedades más destructivas del banano en todo el mundo. Es por ello que a través de simulacros como los realizados en la región Tumbes, se busca diseñar y verificar la efectividad de un plan de contingencia contra el FOC-R4T. El ingreso de fusarium raza 4 tropical a Perú tiene implicaciones dramáticas, lo podemos poner de esa manera, porque en el caso de Perú tenemos más de 160 mil hectáreas, ¿sí? De las cuales la mayoría se dedican a la seguridad alimentaria, que es la alimentación diaria del peruano. En muchos lugares del Perú, como la selva, por ejemplo, se consume plátano y banano en el desayuno, en el almuerzo, en la comida. El Perú también es un exportador importante, sobre todo de banano orgánico, en el norte, en Piura, y en la región de Tumbes también, donde estamos hoy, son lugares donde se produce también banano para exportación. En esas condiciones, quiere decir que se generan divisas para el país, pero además muchísimos empleos. Tenemos que considerar que tenemos empleos tanto directos como indirectos. ¿Cuál es el papel o la importancia de lo que hemos hecho aquí hoy? Hemos hecho un taller nacional de capacitación con dos fases muy importantes. Una fase número uno, vigilancia, detección, ¿sí?, discriminación de síntomas, colecta de muestras. Y la fase número dos, que es el ejercicio de una actuación ante esa amenaza, ante una detección positiva, que significa la erradicación de focos. Hemos descubierto muchísimas fortalezas, pero también algunas debilidades en las que hay que mejorar. Traer a colegas de diferentes regiones a capacitarse para que entender más o menos cuáles son los procedimientos estándar y que adapten estos protocolos a las condiciones de sus regiones, los prepara, es de fundamental importancia para que el impacto de esta enfermedad sea menor en caso que les llegue a sus respectivas regiones. Y hay que seguir multiplicando este tipo de ejercicios, porque cuando más se repiten, más vamos a estar preparados para enfrentar un eventual brote de esta plaga en determinadas regiones. En este simulacro participaron 45 profesionales del SENASA pertenecientes a 16 direcciones ejecutivas productoras de banano con el objetivo de desarrollar capacidades en la detección oportuna de síntomas del FOC-R4T, toma de muestras y acciones inmediatas de protocolo de emergencia ante la ocurrencia de la enfermedad. Básicamente estamos recreando una situación de presencia de FOC-R4T en una parcela de banano o plátano en el Perú, para poder nosotros de alguna manera tener las estrategias y acciones inmediatas ante la emergencia de la detección de FOC-R4T. Se han hecho simulación de la toma de muestra, se hace el trabajo de identificación del patógeno en laboratorio y luego la emergencia fitosanitaria emitida a todas las áreas correspondientes para ya comenzar a hacer la erradicación del foco como se ha hecho aquí en este simulacro. Por supuesto, notificar al productor para que tenga conocimiento de las acciones que vamos a tener y luego ya la intervención en sí, ¿no?, que es básicamente eliminar las plantas que están con sintomatología. Para erradicar un foco de la enfermedad, el personal de SENASA debe cumplir con las medidas de bioseguridad necesarias al intervenir el predio, delimitar el área y colocar el material vegetal eliminado en bolsas grandes a las que se le agregará urea y desinfectantes antes de retirarlas. Se colocará urea sobre el suelo, así como mangas de plástico antes de proceder a cerrar el lugar. Finalmente, el SENASA comunicará la detección y erradicación del foco a las autoridades nacionales e internacionales correspondientes. Con simulacros como este, se evalúan las capacidades de todos los involucrados.
mejorando así la comunicación y coordinación en la aplicación de técnicas específicas de reducción del riesgo y control de plagas, como el Fusarium R4T.